Hola a todos, bueno, os voy a hacer el unboxing. Acabáis de ver que he subido el vídeo del unboxing de la Lucky Back Then Wave, así que os voy a hacer los unboxings individuales de cada disco. Este es el unboxing del mini álbum de 2AM, Nocturne, que es el tercer mini álbum. Y bueno, como podéis ver, las firmas vienen en la solapa. Y aquí atrás está el tracklist. Me encanta esta cámara porque por lo menos me enfoca, no como la del móvil que tengo yo ahora nuevo. Y bueno, como podéis ver, son cinco canciones. La pegatina, que es un producto oficial. Y bueno, dentro al abrirlo viene una fotografía que yo no sé si es del Meet and Greet Then Wave o es que vienen en todos los discos de este mini álbum, que está bastante bien, de calidad excelente. Y luego aquí tenemos a la izquierda el disco, que viene en soporte de corcho. Ya sabéis que odio el soporte de corcho. Y este es el disco. Y a la derecha tenemos el libreto. Bueno, el libreto es de deciros que se trata de papel acartonado. Y no sé cómo se verá porque estoy grabando en mi cuarto con la luz del techo, entonces se va a ver un poquito más oscuro de lo que realmente es. Os aviso, pero es que si no, no tengo tiempo para grabaros vídeos. Y bueno, os voy a enseñar el libreto. Viene muchísimas páginas, cosa que me encanta. Las fotos son de muy buena calidad, aunque el papel sea acartonado. Y realmente me gusta mucho. Aparte de que el mini álbum me gusta, lo que más me gustan son las fotos. ¿Para qué os voy a engañar? Ay, Chamin. Bueno, aquí vienen papelitos varios. Los voy a poner aquí. Bueno, los voy a poner aquí. Y ahora cuando pase. Ya está. Para que os hagáis una idea. Bueno, este disco, sin firmar, lo venden en Yes Asia, yo creo que en Wave también. Firmado, no sé dónde lo venderán. Porque ya os digo que esto me ha tocado la Lucky Back Then Wave, que han metido productos de cuando si te tocaba la versión de los tres discos del set firmados, se trataban de discos firmados de los Meet and Greet que han hecho. Entonces, por lo que he visto, en vídeos, unboxings de gente que ha comprado la Lucky Bag, el disco que más han enviado firmado es el de Yukis y el de Hyolyn. Este ha tocado menos. Normalmente era uno de los otros dos o los dos, y luego o este de 2AM o el de GOT7. Entonces he tenido suerte que por lo menos los que me ha tocado la Lucky Bag no tenía ninguno yo de antes, así que eso que he ganado. Me encanta el libreto, salen súper guapos. Y el mini álbum está muy bien. Aquí los agradecimientos, que como siempre, pues todo en coreano, nada en inglés. Y ya veis que es bastante gordito. Esto en cuanto a este mini álbum de 2AM. Ya digo que realmente, si no me acuerdo mal, porque lo estuve mirando en la web cuando lo recibí, el meet and greet de este álbum se hizo mucho antes de que yo empezara a comprar en Wave. O sea, que yo empecé a comprar en febrero del 2014. Esto me parece que era de finales de 2013, cuando se hizo el meet and greet. O sea, que no he vivido entonces. Y se ve pues que en Wave ha aprovechado y los discos firmados que les ha ido sobrando de pedidos que han cancelado gente o etcétera, pues son los que han metido para las Lucky Back. Porque si no, no entiendo cómo repiten algunos de ustedes. Pero bueno, yo estoy muy contenta. El mini álbum me ha encantado, lo recomiendo. Si sois fans de 2AM, lo tenéis que tener. Y nada, espero que os haya gustado. Os voy a grabar un par de unboxings más. Los de las Lucky Bag y alguno más que he recibido y espero veros en los siguientes vídeos. Muchas gracias por seguir viendo los unboxings y seguir en el canal. Si no estáis suscritos, por favor suscribiros y si queréis también, o si me hacéis el favor, pues también podéis suscribiros a mi blog de WordPress, aunque no subo mucho tan a menudo como antes, pero sí que me he prometido ir subiendo cosillas. Pues por lo menos alguna review de alguna película y bueno, poco a poco ir subiendo las cosas de mi colección. Ayer tuve un poco de tiempo libre y subí algunas cosas al blog de mi colección, tres o cuatro artículos y bueno, espero ir subiendo más cosas poco a poco. Así que nada, os veo en el próximo unboxing.